Hola chicos, hoy vamos a explicar cómo poner una prótesis capilar en la cabeza. He visto que en español no hay vídeos acerca de esta situación, así haremos este vídeo. Yo soy Giuseppe, espero que este nuevo formato de vídeo le pueda gustar, le pueda ser útil. La invitación es siempre la misma. Inscríbanse a nuestro canal YouTube. Dejen comentario abajo del vídeo, así de decirnos los vídeos que les gustaría ver acerca de las prótesis capilares y dejen un comentario también acerca de este nuevo formato de vídeo, así para saber si les gusta, si tenemos que hacer cambios o si va bien así. Hacemos la sigla. Vamos a diventar unos Thor llenos de cabello, si no pelados y feos. Claramente en mi caso siempre feo estaré, pero con cabellos. Entonces, la prueba que haremos hoy es con una prótesis capilar parcial. Yo tengo alopecia areata total, así en mi caso non puedo usar una prótesis parcial, la pondré simplemente para hacer ver a ustedes cómo se pone una prótesis capilar y todas las cosas que se necesitan para poner una prótesis capilar. Vamos a usar una prótesis capilar en skin medio y uno skin anudado. Este sistema es un sistema que le he explicado en otros vídeos, es muy fácil de poner, es muy fácil de limpiar. Asegura una grande duración de la adhesión y un buen sistema. Pero la técnica que le voy a explicar hoy es buena también para los sistemas en laser. Si no tengan miedo, estos son los pasos que tenemos que hacer para instalar un sistema capilar parcial, no total. Yo necesitaría total, pero le hago ver, como decía, un sistema capilar parcial en nuestra cabeza. Antes de todo, necesitamos del tape que tenemos que cortar. Y ahora, por hacer la prueba, ya he cortado y ya he puesto. Los tape lo tenemos que poner todo alrededor del sistema. Yo después aconsejo de poner también tape aquí para dar más fuerza aquí y cerca del frontal. En mi opinión, también sería de poner tape a pocos milímetros del frontal, así. Vean, yo pongo el tape así, a pocos milímetros del final del frontal, así que tengo una fuerte adhesión en el frontal y también en visibilidad, porque después este último pocos pedacitos, estos pocos milímetros, lo voy a cerrar con cola. Aquí la cola que necesito es una cola de agua. Esta cola es muy buena porque tiene una buena duración, no tiene shine, quiere decir no tiene brillo y es muy fácil de limpiar. Entonces voy a poner otra tirita de tape por el frontal, así de asegurar que mi frontal sea bien fuerte. Vean cómo lo voy a poner. Lo voy a poner arriba del otro tape, así que después cuando tendré que sacar el sistema y limpiarlo, las dos tiras se salen juntas y no tengo dificultad. Un momentito, voy a ponerlo así. Este es un sistema nuevo, nunca fue cortado, entonces los cabellos son largos. Claramente cuando usted se pondrá el sistema capilar tendrá que ser a sus medidas. Después en otro video le explicaré cómo cortar un sistema capilar stock a sus medidas. En este caso es un sistema no cortado porque mi cabeza es totalmente sin cabello, entonces puede usar uno así, pero usted tendrá claramente que cortar el sistema a sus medidas o podrán preguntar en fábrica de cortarlo. Ahora voy a sacar la tira y a dejar simplemente el tape de un lado y del otro. Claramente, como le decía, se tiene que hacer en todo el perímetro del sistema. Y ya casi está. El sistema está listo como tape. ¿Qué tengo que hacer?
e hai il tape nel sistema. Ora tengo io che ponerne la colla. Come si pone la colla? Come si decide qual è la distanza para poner el sistema de nuestras cejas? En mi caso, yo tengo alopecia areata universal, entonces mis cejas son prótesis, pero es muy sencillo. Usted tiene cejas naturales, hagan así, cuatro dedos normalmente. Después depende también de cómo es su conformación, pero normalmente son cuatro dedos. ¿Cómo hago después a ver dónde están los cuatro dedos? Yo hago así, con esta cosita de madera, me hago un señito acá. Ve que se queda. Y así con mi espejo puedo ver dónde ponerme. Y normalmente me pongo así. Hay otra persona que prefieren usar cotonete. Se puede usar sin problema también el cotonete. Se pone el cotonete y se pone así. Vean, muy muy sencillo. Entonces, ahora yo he puesto la cola, he puesto los tape. Tengo simplemente que esperar que la cola se seque. Una cola d'acqua se secca normalmente in un minuto e medio. Come hago a ver che la cola è secca? Col dedo. Se il dedo non si pega molto, la cola già è secca. Questa cola già quasi è secca. Che altra cosa tengo che fare ora? Ora tengo che ponerme il sistema con precisione, perché se no mi va tutto de traverso, si yo no lo centro perfectamente en su posición. Hay unos portadores que prefieren ponerse desde atrás. En este caso, ¿cómo hacen? Se pone un espejo acá en adelante y otro espejo atrás. Hay también este espejo que se ponen así col brazo, así que puedan ver también atrás. Yo en este caso no tengo este espejo para iniciar la operación desde atrás, y después a mí siempre me gustó iniciar a ponerlo desde adelante. Quiere decir, yo lo pongo desde acá, lo estiro y lo pongo así. Ahora voy a ver cómo se hace. No se preocupe, este no es mi color, el sistema no es un sistema parcial, entonces no es adecuado a mi cara, porque yo necesito una prótesis total y también tiene una densidad elevada. Yo en mi situación necesito, porque yo voy por los 50 años, necesito una densidad mucho más baja. Pero entonces no toman miedo, Dios, como está feo, no es el efecto que tiene una prótesis capilar adecuada. En mi caso, por ejemplo, este es un color 1B con muchos blancos. En mi caso, yo sí tengo muchos cabellos blancos, pero mi color es un color 3, 4, porque yo tengo una piel muy clara por la cura de cortisona que me hicieron cuando me vino la alopecia areata. Esta cura de cortisona me hicieron cambiar el color de piel, haciéndolo más claro. Entonces, en mi caso, yo necesito una prótesis más rubia y con una densidad mucho inferior. Pero vamos a poner el sistema. Como le decía, se tiene que sacar de cuatro dedos desde tus cejas. Haces así. Y aquí puedo ver perfectamente el puntito que he creado. También este puntito usted lo pueden hacer con un lápiz negro para truco, o con un lápiz aún mejor, el lápiz blanco. Voy a hacer así. Voy a centrar. Disculpen. Perfecto. Está en la misma posición. Ahora en mi front ya está. ¿Qué hago? Voy a tirar, pero con mucha delicadeza, el sistema. Así que se estire, pero por bien. Se estire por bien en todos los lados. Y se pegue por bien. Adecuadamente. Disculpen, mi español no es mi primer idioma. El sistema ahora ya está en la cabeza. ¿Qué hago?
hago esta operación para eliminar todas las arrugas del sistema y para hacerlo pegar mejor. Lo hago pegar mejor. Veo en el front. A veces el front no se pega perfectamente, entonces, como en este caso, entonces tenemos que cerrar otra vez con la cola. Vean, pueden ver que el sistema acá está elevado. Voy a tomar esta. Creo que en español esta se llama invisible, creo. Voy a poner mis cabellos para atrás. Vean. Yo pongo mi cabello para atrás acá. El cabello de esta prótesis parcial para atrás. Y voy a poner de este otro lado por atrás. Vean que se ve que no está pegado bien el frontal. Aquí me voy. Ecco che il sistema sta ben tirato e ben pegato. Voy a hacer presión. Otra cosa che puedo hacer. Ecco, ora sta perfetto in tutto il perímetro. Ora io tengo che cerrar, come le decía, estos pocos milímetros. Repito la operación de la cola. Repito la operación de la cola. En este caso yo prefiero usar el cotonete porque me da más precisión. Vean. Espero que se vea bien. Después, si este formato de vídeo le va a gustar, me voy a comprar una cámara mejor y vamos a hacer vídeos mejores. Dejo secar. ¿Qué le quería decir? Estas son prótesis stock 24 cm por 20 cm recortable a su medida. Esta en particular es una prótesis a muy alta densidad. Yo aconsejo prótesis con más baja densidad. Y así que se que cree un efecto más natural, en mi opinión. Después hay muchos clientes pero que les gusta ese sistema con alta densidad. Se tendría que esperar un minuto. Otra cosa, si usted tiene una secadora, solución perfecta, pasa la secadora acá, así de secar mejor la cola. Ya está. Con mi dedo, o con este, voy a cerrar el fondo. Vean, en mi espejo se ve perfectamente enunciado en la cámara. Ahora está perfectamente pegado. Ora sta perfettamente pegato. Che consiglio le posso dare per non far despegare il sistema in questo primo momento? Hagan questa manutenzione la sera, così che possano dormire col sistema e la cola hace más presa. Después, passata la 10 ore, la cola una bomba, non le saccherà, non si alzerà nada di nada. Voy a sacar los invisibles e me puedo iniziare a peinar. En este caso, este es una normal agua. El peine tiene que ser con punta en silicón, así de no arruinar la base y de no rascarla. Claramente, en mi caso, necesito una prótesis total. Pero ustedes pueden ver cómo queda perfecto el frontal. Este es un sistema MIDA, este es un sistema que le decía skin anudado medio. Así este sistema no asegura un front totalmente invisible, pero es un buen compromiso en invisibilidad y duración. Como pueden ver, el efecto, ahora también si lo tengo yo, es bastante natural. Me tendría que... aquí tengo. Miren.
había puesto atrás de la cámara de disculpa. Me puedo poner colita. Y después, claramente, este cabello es de cortar a su largo. Yo, honestamente, es muy fácil cortar también solitos, pero hay buenos, hay un normalísimo peluquero le puede cortar una vez que usted recibe el sistema. Se recorta a su medida el sistema, se lo pone como le he explicado en su cabeza, puede ir con una gorrita de un peluquero normal y hacerse cortar. Si prefiere, puede ir a los centros donde hay un peluquero experto en prótesis capilares. Como ven, a mí me falta todo esto y todo esto, pero el resultado es bueno. Yo soy un señor de edad, si ustedes son jóvenes, una prótesis capilar con un buen cabello realmente le puede hacer diventar como todos. Ustedes tienen barba, son guapos, yo soy pequeño y feo. Pero vamos por otros vídeos y espero que este vídeo les gustó y que le pueden dar like y me digan en los comentarios abajo lo que piensan de este nuevo formato, si les gusta y si tenemos que continuar con estos vídeos explicativos. Nos vemos al próximo vídeo, como Thor.